¿Qué tal, amigos? Les habla Indalfer Ochoa y no pierdan Paper Room. El cariño de la gente. Justo hoy en la mañana estábamos en una entrevista en la radio y marcó una chica que dice: yo llevo muchos años siguiendo tu carrera desde que estabas en un programa. Yo empecé actuando y cantando, que se llamaba Futboleros. Pero uno realmente no dimensiona hasta qué punto y hasta qué grado la gente puede continuar tu trabajo y darle seguimiento a tu carrera. Entonces, dar esas muestras de cariño para mí, pues lo son todo. Haciendo Ruido fue muy chistoso, porque fíjate que es una canción que ya habíamos lanzado. No había tenido una promoción, más que nada había estado en redes sociales, en plataformas digitales, y los números no mentían, la canción seguía creciendo, seguía creciendo, seguía creciendo, y a pesar de que hicimos lanzamiento del disco posterior a Haciendo Ruido, que incluso incluimos Haciendo Ruido en el disco de Corazón Cabal, le dimos una oportunidad a Haciendo Ruido. La misma canción lo iba pidiendo, que le diéramos chance de salir ya ahora sí formalmente y que la gente la pudiera escuchar. Hoy en día está en radio en México, está en radio en Estados Unidos. Entonces, pues muy contento porque la canción, pues es un tema de mi autoría, es un tema que significa mucho para mí, es un tema que sin pensarlo, hoy en día la gente me saluda luego y me dicen: Indalfer, Indalfer Ochoa, aquí andamos haciendo ruido, que pues es una frase que mucho hemos metido ahí en las canciones y de verdad significa mucho. Fue algo, ¿cómo te diré? Era algo que no creímos que fuera a pasar. Lo filmamos en el aeropuerto de Querétaro, el video musical. Ya había habido una invitación que si en algún momento de mi carrera había alguna historia que se pudiera utilizar, las instalaciones del FBO estaban totalmente abiertos a trabajar con nosotros. Y hicimos del guión de Haciendo Ruido, creo que se entiende muy bien a la hora que ves el video, un joven como muchos mexicanos con un sueño, con aspiraciones, con ganas de salir adelante, de prosperar en la vida, y lo retratamos como tal. Él inicia siendo un trabajador del aeropuerto, pero teniendo en mente qué sería si en un futuro él viniera bajando de un avión privado, de ya un hombre de negocios. Y creo que todo se puede en esta vida, todo se puede. Yo creo que todo pasa por algo. A final de cuentas, tal vez no era el tema del lanzamiento Haciendo Ruido a un principio, porque pues estábamos como que apenas diciéndole a la gente: bueno, pues este es Indalfer. Ahora la gente con el nombre pues lo escucha muy raro, pero a final de cuentas ya se le ha ido poco a poco la gente pegando mi nombre, y todavía hay más gente. Estamos iniciando, creo que con el pie derecho, con muchas ganas, con mucha fe, haciendo las cosas con todo, pues como marca el manual, con mucha fe. Y probablemente todavía el tema falte de que mucha gente lo conozca. Lo invitamos a todo tu público a que pueda escuchar pues la propuesta que estamos haciéndole al público. Y en un futuro, tal vez en muchos años, los nuevos temas que vaya sacando seguirán impulsando Haciendo Ruido. Pero pues es un tema que a mí toda la vida me va a tocar el corazón, porque pues nos había abierto las puertas. Por si me adelanto, es un tema de mi amigo Salvador Hurtado y de Mario Castelo en colaboración. Salvador Hurtado compuso ya éxitos como Palabra de Hombre del Fantasma, y yo tuve el acercamiento con él, empezó a ver la amistad y yo le comentaba: compa, deme algunos temas para escucharlos, para grabar alguno de esos. Yo ya estaba en planes de grabar el disco y me dice un día: véngase para el rancho, vamos para el rancho y vamos a escuchar temas. Creo que, por si me adelanto, fue el tercer o cuarto tema que me mostró, y le dije, ya con esos, le dije, esa canción yo la voy a grabar. Estábamos en un momento de pandemia muy fuerte, y a mí el tema inmediatamente, como que todas las palabras que utilizaba son palabras que yo en mi vida diaria utilizo, como yo sé con quiénes cuento. Creo que todos alguna vez hemos usado esa frase: yo sé con quiénes cuento, en las buenas y en las malas.
Entonces, en el coro justo dice, sé con quién es cuento. Y dije, esa es para mí. Entonces me dijo, no, usted dele para adelante el tema. Al poco tiempo de que empiezo yo a grabar el tema y a darle ya seguimiento y ahora sí formalmente empezar a hacer los arreglos del tema, me habla y me dice, compa, me están pidiendo la canción, nada más quería ver si usted sí la está grabando. Y digo, no hombre, y le mando la primera maqueta ya del tema, ya oficialmente yo ya la estaba trabajando. Y es un tema hoy que estamos en la radio, incluso es que a veces uno no dimensiona hasta que hay ese acercamiento con el público. Nos marcó una persona ahí por la radio y decía, es un tema que a mí me gusta muchísimo, dice, porque yo sé con quiénes cuento. Y esa era toda mi intención cuando yo grabé el tema, esa era mi tirada, que la gente dijera, yo sé con quiénes cuento. Que de hecho el tema se llama Por si me adelanto, y yo en algún momento decía, y si le pongo sé con quiénes cuento, pero bueno, también decía, ¿qué tal si le quito esa esencia del título original? Traemos un dueto ya grabado, ya es un dueto listo, es un corrido muy, pero muy aspiracional, es un corrido que subimos a TikTok, es una coautoría mía y del Cali Mendoza, y lo subimos a TikTok diciendo, si tú tienes un sueño, sea cual sea tu sueño, este es tu corrido. El video empezó a viralizarse, se paró como en 500 mil visitas, pero hay muchísimos TikToks que han hecho con la canción. Ya está lista, ya está grabada, ha sido una cuestión de tiempos, de lanzamientos míos con los Calis, y que incluso esto que te digo en entrevista los va a comprometer más, porque pues ya lo soltamos, y estoy ya grabando otros temas, voy a grabar un cover, vamos a hacer unos videos, ya hicimos la semana pasada unos videos con el norteño, para así decirlo, como acústico, más en pequeño, pero vamos a hacer unos envíos con la banda y con el norteño, ya de un show para que la gente pueda ver también cómo sería un show en vivo de Indalfer. Esta semana pasada íbamos a estar en Guanajuato, para que contar mucho ahí los detalles, íbamos ya a arrancar los shows en Guanajuato, fueron muy, muy precipitadas las fechas y tomamos la decisión de mejor aguantarnos poquito para hacer las cosas bien, porque al final de cuentas queremos salir bien y darle a la gente pues lo que se merece, un buen show con la banda bien, y estaban los tiempos muy muy justos, pero sí, ya muy pronto van a empezar a escuchar Indalfer en algunas partes de la República Mexicana. Bueno, pues en YouTube, aprovechando que estamos promocionando Haciendo Ruido, pueden buscar Haciendo Ruido en YouTube, pueden también en todas las plataformas digitales Indalfer Ochoa, o en su defecto pueden poner De Corazón Cabal, que es el disco, y lo que son mi Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, como Indalfer Ochoa, pues que esperen mucha música, que esperen un joven con muchos sueños y con muchas ganas de que esté en el gusto de ustedes mi trabajo. Nosotros no vamos a tirar la toalla y no vamos a parar, entonces poco a poco vamos a ir paso a paso más acercando nuestra música a todo tu público y a todos en general.